Hello, good evening, everybody. Hello. Good evening. How was your day, guys? Are you there? Okay, we are going to wait some minutes more. Okay. Good evening. Good evening, teacher. Welcome to the class, Josué. Ah. Welcome to the class. Bienvenido a la Thank clase. you. Thank you to them. Enjoy. Nom, en inglés. En How inglés. are you today? How are you today? How are you today? Great, excellent, right? Actually, excellent, thanks. How Amén. about you? How about you? ¿Qué pasó contigo? Ajá. ¿Y usted? Cuénteme. Bien cansado, ok. Como nosotros el sábado tenemos asamblea general de todos los socios, una reunión. Entonces, solo en la tarde nos pudieron entregar 59 convocatorias, pero no estaban juntos, sino que es un recorrido algo largo. Y porque hay algo feíta, ¿no? Pero sí logramos salir como a las 4:50 de entregar todas esas voladas. Tarde Y desde, salieron. sí, y desde la hora de las 12 comenzamos. Y no No, paró. sí, no paramos desde esa hora. No, no, no nos quedó chance ni de almorzar. ¿En serio? Hasta ahorita está cenando, almorzando, Unas prácticamente. tostaditas de plátano. Con churritos. Así es Nadie la de vida. otro. Así es la vida del Sí. trabajador. Así me toca a mí a veces cuando estoy a la escuela. Así que ahí estamos también. Me solidarizo con usted, Josué. Sea, es que no, hombre. Ya cuando no, yo al menos cuando me paso de la hora, es que es difícil que yo coma.
Sí, así Porque. es. Ya no come uno con gusto, ¿verdad? Ya se le pasa el hambre y ya no. Mentira. Sí, es Sí. cierto. Es igual como la vez pasada que le dije que andaba en el hospital. No almorzaba, no almorcé porque según era la preocupación que andaba por mi mamá, que. Ni se acordó, Josué. Sí, no, para nada. Sí, me imagino. Hello everybody, welcome to the class. Remember that you have to activate your camera. You have to turn on your camera because it's one of the rules of this classroom, okay? Please. Encienda su cámara, por favor. Sí, Es importante. turn on the camera, okay? It is Bro. important. You have to participate too, right? Ah, yo ahí sí que. Ivonne, ¿usted va en camino, Ivonne? Sí, aún. Por un caminito yo me fui. Ah, ¿cómo era? No Vaya, era. bueno, usted sí se vale porque se me puede distraer y no voy a hacer. Oye, ahí cuando usted ya Okay. esté establecido en un lugar seguro, entonces sí, ya me enciende la cámara, please. Sí, porque con tantos accidentes que hay, no Sí, no vaya a ser. sí. Entonces, no. Con cuidado, ¿cómo Be dice? Con careful. cuidado. ¿Cómo? Be careful. Be careful. Careful. Be careful. 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 ¿Cómo decir mi quejo? Mi quejo, mi queja, mi careful. Mi careful. Be careful. Let's see. Es this. It's like this, right? Be careful. Okay. Tenga cuidado. Ve con cuidado. Be careful, right? That's the phrase. Okay. Hello, Cindy. Welcome to the class. How was your day Hello, today? teacher. Hello, everybody. Hello, everybody. How was your day, Cindy? Fine. Fine, great, No me right? convencí. No, no mucho, dice José, que no la convence mucho, mire, Cindy. Día pesado. Digamos que sí. Tighter, right? Tighter too. Como siempre. Como siempre, no, esperemos que un día sea diferente, ¿verdad? El día de mañana va a ser mejor, primeramente Dios, ¿verdad? No Que nos van desanimemos. mañana voy a andar en todas las comunidades de nuevo, así como la vez pasada. Pero hoy entregando los recibos del agua. Ah, Ajá, ya. la vez pasada andaba sacando las lecturas de los medidores. Hoy tengo que entregarles esta factura. A little bit tired, right? Yes, sí, es un poco pesado su trabajo, me imagino. Más que todo porque viaja, ese es el punto, right? Sí, Usted. aunque están cerca, porque están cerca, Ajá. ¿va? Pero, o sea, me ando todo un cantón, por decirlo así. Porque en el mismo cantón son 9 comunidades, por decirlo así. Pero siempre es pesado porque como anda por un lado, por el otro, por el lado, por el Ajá. otro. Anda como por los 7 kilómetros recorridos cada vez. Sí, me imagino. Hello, everybody. Hello, Amner, Rocibel, Guillermo, Carla, Jenny, Jacqueline Martínez, Jacqueline Yvonne, Noé Orellana. Good evening, everybody. Welcome to the class too, Everybody. right? Welcome to the class. I hope you had passed a good day today, right? Welcome to. Hi, nobody else. Okay, answer the question, guys. No vienen con ánimo de hablar. Sí, así veo. Están a little bit busy, right? Are you busy, guys? ¿Están un poquito ocupados, chicos? ¿Quién habló? Carla, creo que fue. Carla, are you there, Carla? Está bien afónica. Hola, sí, aquí estoy. Ah, Ah. ok. ¿Quién habló entonces afónico? Que dijo buenas noches. Tú. Hello. ¿Cómo es your day, Carla? Rocibel. Bien, digamos. Ok, usted sí, está muy bien. Me gusta. Gracias a Dios que ya se recuperó, Carla. Me alegro por usted. Ahora hay alguien más así. Rocibel creo que es la que está afónica ahora. Ay, Roxy. no, sí mandó un mensaje hace rato. Rocibel dijo. Ah, pues sí, ella. Rocibel. Sí, dice. Ay, no, Rocibel, está malita. Sorry. Understand you, right? Bueno, entonces solamente las indicaciones, ¿verdad? Utilizar Vic. Póngase
Una bolsita de agua tibia en su pecho si se siente muy congestionada y póngase Vick antes. Es buenísimo Y... para descongestionar las vías nasales y todo eso, para respirar mejor, porque eso sí le tapa mucho la nariz a uno y casi no se puede respirar. Okay, te Entonces, supongo. sí, y tome tecitos, tome Virogrip así en polvo, en té, si haga la limonada caliente con Hello, tecito de hello, go manzanilla. Kidney. Hello, good evening. Y Oh, pues, Evelyn, hello, hello teacher. Hello, Rivera. Omar, y pues recibe el descanse mucho, porque sí es terrible, eso yo lo comprendo demasiado, porque sí, a mí me fue mal con esa gripe. Y es que como anduvieron pegando una bien fuerte también. Sí, es cierto. Sí, y si se quieren recuperar más rápido, ay, anuncio comercial, ya voy a hacer propaganda a las medicinas, ¿verdad? Hay Las una, naturales. no, hay unas, son como para subir las defensas. La venden en la farmacia, se llama Vitadac. Vale como $5, creo yo, o 5.20. Es una Son unas ampolleta, ampolletas. sí. Ajá, es una ampolleta. Hay para niños y hay para adultos. Sí. Entonces, esa se toma una vez por mes. Pero yo pasé como 2 meses con esa gripe, no se me quitaba, hasta que me tomé eso, en 3 días se me quitó. Entonces se la recomiendo mucho porque sí me ayudó bastante. Chef, Dígame. ¿tú qué vienen? ¿Qué ¿Cuánto le están te dando? ¿Cuánto le están dando de comisiones por la propaganda? ¿De viene? quién? No, es que mira, es que Rocibel está bien mal, casi no puede hablar. Ya Carla se recuperó, Oye. pero ahora Rocibel me cayó enferma. Ay, no, eso es terrible. Por eso le Después vamos a dije yo. ir nosotros. Anuncio comercial, les El digo yo, borde. voy a hacer propaganda a las medicinas. Pero no, sí me sirvió de mucho, créanme, se lo recomiendo bastante, bastante, bastante. Hello, Marvin, hello, Hi, everybody. teacher. How was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Espero que haya estado súper, súper nice, ¿ok? Espero que haya estado súper bien, que no se me haya estresado tanto, porque venimos preparados solamente para practicar. Este día es pura práctica, ¿ok? Ahora nos vamos a divertir con pura práctica. Just worksheets, ¿ok? And working groups, ¿ok? Ya les digo, trabajar en grupo y puras worksheets, ¿right? Practicar el vocabulario que hemos estado viendo esos días atrás, durante la semana. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, chicos, me estaban notificando que 7 de ustedes no han terminado la semana 4. Entonces, hay que terminar la semana 4 y no se olviden de avanzar en el final exam, ¿ok? El final exam, a más tardar, tiene que estar mañana o el sábado por la mañana. Okay, recuerden que esas notas se suben, ya estamos en recta final, prácticamente solo mañana y ya se acabó y salimos de vacaciones. Así que por favor, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Así ¿Quiénes serán que, esos cuatro? no, eso es confidencial, eso es private, ¿verdad? No, Es no, yo privado. Se le quería voy a saber si mandar era yo. mensajito a cada uno y yo voy a decir, mire, le voy a dejar a la oreja porque no ha hecho la tarea. Pero Ah, es que ahí, quería saber si no era yo. no, 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 claro. Yo creo que él terminó, sí. ¿O usted no ha terminado, Tipo, José? es Yo terminé confidencial, hasta el usted es midterm uno es final. confidencial, entonces tenemos que decirle a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si no se me molesta y no, no es, no, no es, no es conveniente. Vaya, entonces, pues nada más decirles eso, ¿verdad? Que nos pongamos al día con las tareas y que hagamos el final. Ya es lo último, hagamos el esfuerzo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ya nos quedamos ya después descansando y si gustan nos podemos reunir para chambrear. Pero ya solo para chambrear y todo eso. No, Okay. just kidding, ¿verdad? Ok, dice. Ni me va a Excuse me, querer. lobster bocina. ¿De qué? Perdón, perdón, no te escuché bien. Hello. Hello? Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me, Omar? No, maybe. I lost the signal. Okay, maybe Excuse me. the, yes, maybe the internet But right here. connection But I is stay bad, here. right? Okay, vaya chicos, el día de ayer esto, bueno, primero que todo vamos a pasar la lista, okay? We are going to pass the list. And I'm going to ask you about your name and you are going to answer present or I'm here, okay? Okay, thank you.
Sí, es Rosibel. Ok, Rosibel. Espero se recupere pronto. Bye. Vamos a pasar la lista, chicos. Y por favor, me responden con un present or I'm here, ¿ok? Hey, vamos a ver, chicos. Ya casi. Almost. Almost, guys. Ok, almost. Vamos, vamos. Go ahead, right? Today is Thursday, right? Thursday, let me see, 15, okay, Thursday 15. Okay, jueves 15. Vamos a ver. Rápido pasó este curso, ¿verdad? ¿No sienten que rápido ha pasado? Yes. Okay, let's start. Abner Adoni Molina Hernández. I hear Miss. Thank you. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Present. Thank you. Elmer Danilo Carranza Rivas. Elmer is not here yet, right? Qué raro. Okay. Sí, mucho. Freddy Eliseo Martínez Lozano. Freddy Eliseo is not here too. Okay. Dice que está como ahorita oyente. Conectando Elmer. Ah, okay. Elmer. This chat is present. Okay, Elmer Danilo, okay, is here, right? Freddy Eliseo? No lo veo. Can you help me, que dijo please? Que estaba como oyente. Él es el que está como oyente que escribió en el chat. Ryan Herr, teacher, Ryan Herr. Okay, thank you. Guillermo Isaí Delgado Rojas? Present, teacher. Thank you, Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides? Jacqueline, por ahí la vi, ¿verdad? Teacher, present. Jacqueline, okay, thank you, Roxy. Be careful. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Por ahí está. Sí, ahí la vi. Thank you, Yvonne. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. Ok, José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. Never, right? No. Never in the life. Nunca. Never. Josué Ulises Escobar Sánchez. Tampoco, ¿no? Tampoco, no. Este niño nunca viene demasiado. No. Carla Hidari Castillo Viera. Tampoco. Tampoco, esta niña no se presenta nunca. Ay, no, demasiado. Lilian Raquel Salazar Hernández. Either, right? Tampoco. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Ahí está. Por ahí lo vi, a Noé. Oyente. Omar Seth Galicia López. También ahí lo vi. Uh-huh. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña. Oyente. Sí, Rosibel no puede hablar muy bien. Rubén Stanley Ayala Morales. Rubén, are you there? Rubén, 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 Rubén. Can you help Hello. Me? No se ve. Mm-mm. Ok, lo vamos a dejar así, esperando unos minutitos hasta que se conecte. Janet Araceli Méndez Escamilla. Méndez, Méndez, Méndez. Méndez, Méndez, Méndez. No, no. No. Ok, vaya. Vamos a ver. Jenny Esmeralda Vázquez León. También me dio la computadora. Que oyente. No. Sí, lo vi. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Ok, thank you, Tony. Bye. Ok, chicos. Bueno, eso fue la lista del día de ahora, o el día de hoy, ¿verdad? Y esperemos que los demás pues puedan conectarse el luito, ¿verdad? Tal vez han tenido percance, tal vez vienen de camino. Esperemos que lleguen con bien y que lleguen pues a su casita, ¿verdad? Lo más seguro posible. Ok, yesterday we were talking about what, guys. Estuvo un poquito complicado el tema de ayer, ¿verdad? Pero lo vamos a ir dominando poco a poco. Ok, yesterday we were talking about quantifiers, right? Teacher, I'm here, I'm here. Ok. Te estaba pasando lista, pero perdí conexión. Sí, pero ya la pusimos, Omar. Aquí estoy.
Okay, gracias, teacher. Okay, you're welcome. Okay, let's continue. Yesterday we were talking about. Sí, también ya te pusimos. Okay, gracias. Okay. Yesterday we were talking about quantifiers, okay? ¿Y qué son quantifiers? Son aquellas palabras o son grupos de palabras que nos dicen la, pues que hay una cantidad de algo, pero no nos dicen exactamente cuánta cantidad, okay? Y teníamos algunos ejemplos que eran, ¿cuáles eran los ejemplos, chicos? Ejemplos. Estamos usando el de real y el de raíz. Y estamos usando también el mush, alor of, y many. Ok, perfect. También surgía una pregunta de Tony que decía que si few y little no era quantifier. Sí, exactamente, son quantifiers también y están incluidos en los quantifiers. Y hay un poquito más, ¿verdad? Pero ahorita vamos a abarcar esos. Few significa pocos, ¿ok? Y little significa poco. Entonces, little lo vamos a ocupar con los no contables y few lo vamos a ocupar con los contables, ¿ok? Vale, eso lo podemos agregar ahí. Ahora bien, ¿qué más? Decíamos, ¿qué ejemplo dábamos? También hablábamos de los countable and uncountable nouns. What are the countable and uncountable nouns, guys? Así. Como usted lo entiende. ¿Qué es un countable and uncountable nouns? Contar. Los no countable son los que, perdón, los que no sí, se pueden contar. Exacto. Como por ejemplo, cuando decimos agua, waters. Ajá. Y cuando son contables, sí, se vuelve contable cuando decimos ya una botella de agua. Exacto, muy bien. Excelente, Guillermo. Me gusta su participación. Exactamente. Los countable nouns are the ones that we can count. Son los nombres que nosotros podemos contar. The not countable nouns are the ones that we cannot count. Okay? For example, water, sand, salt, use, coffee, tea, right? Rice, and also sugar, right? Those kind of samples are uncountable nouns. Also, we have cheese, also we have bread, also we have what? Cream, right? Milk. Those kind of things are uncountable nouns. And the countable nouns are the ones that we can count. For example, a bottle of water, 1, 2, 3, 4 bottles of water, right? Or maybe 2 tables, 3 tables, 4 tables, right? Or maybe 1 house, 2 houses, right? 3 houses and so on, right? Those are countable nouns. Why? Because we can count it, count them, okay? Podemos contarlos. Esa es la diferencia. Los nombres contables y no contables. Y también existen reglas que se aplican en cuanto a los quantifiers, cómo los vamos a ocupar y con qué nombres nosotros vamos a poder ocuparlos, ¿verdad? Y eso estábamos hablando el día de ayer. Voy a compartir pantalla, chicos, ahorita para hacer la review de la parte del día de ayer, ¿verdad? Para terminar de entender esta parte, ¿verdad? Teníamos, chicos, que much es usado en preguntas, decíamos, y también en oraciones negativas, así como también con cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Y era el ejemplo que nos dio su compañerito Guillermo, que dice, water en sí no se puede contar. ¿Por qué? Water no puede ser un agua, 2 aguas, 3 aguas, bro. Entonces, water in general is not countable. Pero, ¿qué pasa si nosotros metemos el agua en botellitas, verdad? Entonces, sí podemos contarlo. ¿Por qué? Porque podemos decir 1 botella con agua, 2 botellas con agua, 3 botellas con agua y así, and so on, right? Entonces, así sí se puede contar. Por eso es usado en cosas contables y nombres no contables. En el caso del agua, teacher, se dice... Se usa a lot of water.
También se puede utilizar. Ya vamos a hacer esa parte, ¿ok? Ahorita vamos con el much. Por ejemplo, por ejemplo, si usted dice, I don't need much water, ¿ok? ¿Por qué? Porque much no se ocupa en cosas positivas. No tenemos un affirmative statement acerca del much, solamente negativo, preguntas con countable en un countable nouns, ¿ok? We don't have much water. Nosotros no tenemos mucha agua, ¿ok? Es negativa. Y si lo ponemos como forma de pregunta. Ajá. How we have much water? ¿Tenemos mucha agua? No. No, we haven't, or yes, we have. Okay, it depends. Así es la manera como nosotros vamos a abordar el much. Recuerden que con much no hay una oración positiva, solamente negativas y preguntas. Okay? Y se aplica a cuantitativo y no cuantitativo. Okay? Que se cuenta y no se cuenta. Dígame, Carla. Yo he escuchado a veces también la expresión I love you so much. ¿Es correcta o no? Yes, I love you so much. Pero so se ocupa como para aumentar. Son aumentativos. Te amo muchísimo. Ya no es mucho, sino que muchísimo. Ah, bueno, gracias. Ok. Y como el amor, pues tampoco se puede contar, ¿verdad? ¿Has escuchado, Carla? ¿O le han dicho? Las dos, decirle. Vos atentes, decirle. Me lo han dicho y lo he escuchado. O está a punto de decirlo. Exacto. Bro, o lo está aprendiendo para decírselo. Para decirlo también. No, lo y ponerlo en la mente. Al gringo, al caballo. Lo usa en la otra oración. Muchísimo me lo han dicho. Y como el meme que hace, mis. Son mentiras. Así decía, así mi vida. Ay, no, si sí, se así pasa. No ve TikTok la teacher. Entonces, no. Mejor de I love you infinity. To the infinity, más allá de eso. Al infinity, más allá. Vale, entonces, así es como okay. Nosotros lo vamos a ocupar. Ya porque caricaturas. Ya, a ver. El amor no se puede contar. O sea, si decimos ¿qué amor. ¿Qué pasa con el disfraz de hoy, Elmer? A menos que tenga, pues, diferentes amores. Lo vamos a dividir, ¿verdad? Pero el nombre de amor no es contable, ¿ok? Hoy traigo un compañerito para clase y se lo puedo poner aquí. Vale, póngalo así. Que oiga la clase también. Vale. Ya ven que trae otro amiguito. Otro invento. Ahí está, es. Mínimo. Quiere aprender, el dice, ve. También. El bimbo. El bimbo es. Mire, y no lo va a mandar pan, usted. Para Navidad. Este no es de bimbo. Pero se parece. Sí. Así que pan bimbo, mandanos para el pollito. Por favor, del fino, por favor. Para el pavo. Para el dólar. Fino, para el turkey, dice. Vaya, ok. Let's continue, guys. Ok, vaya, digamos. Continue, teacher. Vamos con el menu, que se entiende cómo vamos a ocupar el match. Any questions? No, any. No, ok. Vaya, con los contables. Ahora vamos con los countable nouns. ¿Y cuáles son los countable nouns? Son todos aquellos que nosotros podemos contar, ¿verdad? Que decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿Verdad? Y many entonces significa muchos también, pero con la única diferencia que nosotros lo vamos a ocupar en preguntas, en oraciones negativas y en también oraciones positivas, ¿verdad? Ok. Ok. Vaya, entonces decimos, y aquí nos dan un ejemplo, ¿verdad? We don't have many things to do today. How many siblings do you have? Ok. But, entonces, así es como nosotros vamos a utilizar eso. Vaya. Y esto, el a lot of, me decían de que, como el a lot of se ocupa en ambos
aspectos y en todos los aspectos, ¿verdad? Los ocupamos con countable nouns, uncountable nouns, con preguntas, lo ocupamos con positivo, negativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, me decían, pero teacher, entonces, ¿por qué nosotros mejor ocupemos a lot of? Que es más fácil, no hay ningún problema. La única diferencia es que sí la podemos usar, pero la única diferencia es que lo utilizamos más que todo en el speaking, ¿verdad? Cuando usted habla. Pero usted no lo puede ocupar cuando escribe cosas formales. Por ejemplo, si usted va a escribir un reporte o si usted va a escribir un resumen de algo académico, usted no puede utilizar a lot of, porque a lot of es más informal, ¿ok? Entonces, por ende, no se ocupa en documentos formales. Y teníamos los ejemplos. He has a lot of friends. I didn't have a lot of trouble on the exam. Did you buy a lot of supplies for the party? Compraste muchas cosas para la fiesta. Y también decíamos y definíamos la parte de los countable and uncountable nouns, que decíamos que many lo vamos a ocupar con nombres contables y con los no contables no, ¿verdad? Más sin embargo, much lo vamos a ocupar con cosas no contables, con la excepción de que una oración positiva no la tenemos, solamente tenemos oraciones negativas y preguntas. Y en cambio, many sí tiene oraciones positivas, negativas y interrogativas. Y a lot of, que abarca los dos aspectos, ¿verdad? Y las tres opciones que tenemos acá. Decíamos algunos ejemplos, estábamos hablando del much y cómo lo vamos a emplear. Ahora bien, ¿se entendió lo que vimos hace rato? ¿Preguntas acerca de esto, chicos, para pasar a lo siguiente? Yo tengo unas dos preguntas. Dígame. Decíamos que el match lo vamos a utilizar en preguntas y oraciones negativas. Sí. Ay, en las no contables, pero también contables, ¿va? No. El match solo lo vamos a ocupar en las no contables. Ajá. Y luego el many. Ajá. Está en preguntas y en oraciones negativas, pa. Y afirmativas. Y también positivas, pa. Uh-huh. Y luego vamos cosas contables. Con los contables. Exactamente. Ajá. Más sin embargo, el a lot of lo podemos ocupar en ambas. Eso es como la combinación de los dos, decíamos. Así que es. Más informal. Solo que okay. Es informal. ¿Ok? Vaya. Ok. You're welcome. Vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos? ¿No? Ok. Let's talk about food. Vamos a hablar acerca un poquito de la comida y a definir más lo de contable y no contable. Acá tenemos algunos examples about countables and uncountable nouns. Okay, what are the countable nouns we were saying? Are the ones that we can count. For example, burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes, oranges, olives, right? Watermelons, carrots, tomatoes, peas. Esos son green peas or peas. Son como lentejas, ¿ok? Lentejas No sé si logro ver que dice alberjas, no son. Ajá, como alberjas o lentejas. Ajá, es lo mismo. Ok, salads, vegetables. Vegetables are the combinations of those tomato, lettuce, right? Carrots, etcétera, etcétera. Son vegetales. Pancakes, right? Sausages, eggs, potatoes, cookies, fries, and candies. Just some examples. Solamente son algunos ejemplos. Acuérdense que la comida, el nombre de la comida es basta, ¿ok? Tenemos mucho, ¿verdad? Por aprender. Pizza, tacos, tortillas, etcétera, etcétera, etcétera. Right? Chicken, meat, and those kind of things, right? Ahora bien, vamos con los uncountable nouns. Los uncountable nouns son aquellos que no podemos contar. Por ejemplo, bread, fruit, use, meat, rice, cereal, milk, coffee,
tea, soap, salt, flour, sugar, bottle, cheese, honey, water, chocolate, jam, seafood, and mustard, okay? Are some examples of uncountable nouns. Vaya, ahora, ¿tienen alguna duda en cuanto al vocabulario, chicos? Aunque ese es un dictionary, ¿ok? El dictionary es la combinación del concepto con la imagen, ¿verdad? Entonces es como mucho más fácil entender de qué estábamos hablando. ¿Any questions so far, guys? Hay una pregunta. Dígame. Para el caso de los no contables, cuando hablamos de la carne, o sea, hablamos de la carne en general, pero si ya le ponemos una unidad de medida, entonces pasamos con contables. Ahí sí se puede contar, exactamente. Es como el pan, mire. Ajá. El pan si ya lo general ponemos, no se puede contar, pero si nosotros decimos a piece of bread, una pieza de pan, dos piezas de pan, tres piezas de pan. Entonces, lo sí volvemos contable. Lo volvemos contable. Elmer. Ah, perfecto. Elmer. También ¿hola? La puedes contar, tal vez también la puedes contar si dices one a cow, two a cow. Ajá. Una vaca, dos vacas. Vaya, pero la vaca sí es contable. ¿Ok? Lo que pasa es que no es contable lo que sale de la vaca. La leche, exactamente. El queso también. Un queso, dos quesos, tres quesos. Un poco de queso, ¿ok? Es correcto. Sí. Fruits, okay. Vaya, fruits en general son frutas, ¿verdad? Pero no puedes decir una fruta, dos frutas, tres frutas, sino que fruta es en general, por eso es no contable. Igual que el jugo, igual que el cereal, ¿verdad? Igual que el arroz, el café, el té, la sal, la harina, ¿verdad? Mire, el azúcar, la sopa, usted va a decir, denme un poco de sopa, ¿verdad? Un poco de sopa, no la sopa entera, ¿sí? Entonces, por eso es no contable. Igual los mariscos, estos se refieren a los mariscos. Mariscos en general, ¿verdad? Porque mariscos son camarones, ostras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Calamares, pescados, cangrejos, etcétera, etcétera. Juan cevichito de camarón. Ya le dieron ganas de los mariscos que mañana. Mañana va a ir a comer. Ah, es viernes y el cuerpo lo sabe eso. Por... más que ya. Es un lujito. ¿Cómo se dice eso en inglés? Y para mañana se pronostican unas cuantas heladas también. It's Friday and our body knows, right? Ah, vaya. El cuerpo mañana lo sabe. Tiene que tener un vaso de agua para el brindis, sí, de graduación. Sí. Mañana va a ser la despedida. Tenemos que traer algunos snacks, ¿ok? Y traer una soda. Así, para estar comiendo. Hola, dígame. Para el día de mañana se pronostica una helada. Una helada, pero ¿saber de cuál? Helada bien frías. Sí, así eso veo. Las sodas, las Coca-Cola. Las sodas, las Coca-Cola. De que hay que estar pendientes ahí. Dice sí, que después de las heladas, más noche va a haber bien nublado. Es correcto. Temblar también porque va a ser así. ¿Cómo va a temblar también, ¿verdad? Ay, ahora sí. Va a haber viento, se lo lleva también. Ahora tembló, chicos. Sí, fuerte, 6.2. Sí, an earthquake, right? Yeah. It's not a tremor, it's an earthquake. Yo pensé que de la goma estaba temblando, pero cuando vi hasta los postes, palos y todo lo que estaba alrededor se movía. Se sentía tembloroso, Omar. Todos contentos, no van a haber clases, dicen. Oílo. Qué bárbaro, oílo. Sí, dice, of tomorrow, tomorrow mañana. Of tomorrow. Tomorrow. Prognostic. ¿Cómo se dice lluvia? Raining for tomorrow, right? Y bolos. Y bolos, drunk. Tomados, ok. No, drunkers, right? No quiso decir lluvia, quiso decir drinking. No, drunkers. No, just stop to do that, ok? Just stop to talk about that. Es un relax. It's a relax, but we have to continue with the class, ok? Vaya, ¿esto se entiende entonces cómo lo vamos a manejar, chicos? ¿Sí? Ok, let's practice the vocabulary words, ok? Burgers.
Burgers. Burgers. Repeat burgers. After me, please. Burgers. 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 Sandwiches. Sandwiches. Si usted quiere decir individual, va a decir sandwich. Si no, sandwiches, right? In plural. Sandwiches. Hot dogs. Hot dogs. Hot dogs. Cherries. 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 Apple. Apple. Apples. Apple. Apple. Si lo quiere hacer plural, solamente le va a agregar la S. Grapes. Para que no se lo olvide. iPhone. iPhone. Grapes, así es. Grapes, grapes. Oranges. 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 Olives. 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 Watermelon. Watermelon. Watermelons. Watermelons. Carrots. 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 Tomatoes. 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 Peas. Salads. Salads. Vegetables. 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 Pancakes. Pancakes. Some vegetables. 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 Pancakes. Pancakes. Sausages. 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 Eggs. 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 Como la ex. Ah, sí. Eggs. Potatoes. 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 Cookies. 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 Fries. 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 Or you can say French fries también, papas fritas o papas a la francesa. French fries. French fries. Okay, candies. 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 Vaya, vamos, esos son los countable nouns. Los otros son bread. 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 Fruits. 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 Use. 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 Meat. 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 Rice. 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 Right. Right. Cereal. 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 Milk. 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 Coffee. 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 Tea. 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 Soap. 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 Salt. 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 Fluor. 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 Sugar. 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 Butter. 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 Es mantequilla. Yes. Do you like butter, guys? Okay. Do you like butter? Yes. Yes, I like. Do you like butter with bread? Yes, right? Yes, I like. Cheese. 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 Honey. 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 Okay, cuando usted llega de su girlfriend, usted dice, hi, honey. Hi, honey. Hola, hola. Cariño, hola. ¿Cómo que le llamas? Así, cariño. Ok. Water. Para, Carla. Water. Carla, póngase un. Water. Honey, honey. Water, water. Pongámosle mute a los micrófonos un ratito, please. Ok. Ok, perfect. Thank you. Mucha interrupción, ok. Esta palabrita de acá se pronuncia chocolate. Chocolate. Es, no es como que usted diga chocolate, sino que es chocolate.
pero como lo dice rápido, se oye chocolate. Chocolate. ¿Ok? No es chocolate, es chocolate. 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 Repeat. Chocolate. 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 You are my chocolate, va a decir Carla. My chocolate. And my honey, okay. Jam. What is jam? Chocolate. Jam. Jam. Jam es jalea, okay? Jam, jalea. Seafood. Seafood. Mustard. 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 Okay, es mostaza, okay? Vaya, ahora bajémosle los micrófonos, please, porque es, hay mucha interrupción. Vaya, ¿alguna duda en cuanto al vocabulario, chicos? No? Do you like bread with butter or butter with bread, guys? Do you like to eat that? Yeah. Do you like seafood? Do you like seafood? Yes, I like. Yes, I like. Uh-huh. What kind of seafood do you like? Do you like shrimps? Do you like liquid? Or do you like fish? Or do you like crabs, right? Or lobster, right? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta el calamar? I like all, todos. Fish and shrimp. Squid? Like ¿Qué it. Le gusta el squid? ¿A quién le gusta el squid? Shrimp, camarones. Pero no. ¿Quién le gusta el pulpo? Octopus. Do you like octopus? Okay, perfect. Squid es el calamar, ¿ok? Calamar. Crabs son los cangrejos. Shrimps son los camarones. Y lobster son las langostas. And the fish, you already know what is fish, right? Okay. I like Bob Esponja. Square pan. I like Patricio. Square pan, right? Do you like stars? I like la estrella. Stars. You like Don Cangri. Don Cangrejo, Don Crow. Mr. Crow. Y el otro, calamar. Calamar. Okay, squid. Ah, yeah, está calamar. Aquí está squid. No, I like octopus. Okay, do you like octopus? That okay, nice. Hey, teacher. Dígame. Pues podemos usar los contables. Por ejemplo, I like eggs. Yes, I like eggs also. Yes. I like a moving moment. Sin delimitarlo a una unidad de medida. No, porque como está diciendo, me gustan los huevos, porque aquí es un plural, ¿verdad? Y se sabe que es countable nouns. Aquí no hay ningún problema. Si usted dice, me gusta la leche, me gusta el café, I like coffee, I like watermelons, right? I like oranges, I like a lot of salt, all right, so I'm much salt, right? I like tea. I like cereals, etcétera, etcétera. Okay. Y puedes jugar con los dos. Usemos a lot of, mejor dicho. Uh-huh. Yes, teacher. You can use a lot of, pero a lot of in informal. Teacher. Dígame. Don. Tomate, dijo que era tomatoes, algo así. Tomatoes, yes. Tomato in singular y tomatoes in plural. Ah, ok. Solo teacher. Que, Tony. Vegetales, solo tomate. Ay, tomate es de vegetal, no es de tomate una sola. Tomar es que una chela. El verbo no es tomate tomar una, es tomate otra, tomate. Tomato one, tomato three, tomato. Okay, do you like salads, guys? Do you like salads? Yes. Yes. Yes, I like salad. I like soup. I love. Okay, vegetable. I like soup and vegetable, right? Do you like vegetable? Peace. It's vegetable. ¿Cómo es? Veggies, yes. Or vegetable, I right? Love, vegetable. I love food. The vegetable. Teacher. Dígame. One question, para decir I like a lot of meal. Me gusta mucho la leche, quiere decir. Pero estamos hablando en cantidad de ella, ¿verdad? Ajá.
O te gusta, sí. O que te gusta mucho, que te fascina la leche. Ah, también aplica para decir que me gusta un poco, así, o medio. Un poco, te gusta, ok, I like a lot of milk, mucha leche, o much milk, ok, sería más aconsejable, much milk, me gusta mucho la leche, mucha leche, ok. Pero si usted quiere decir que le encanta la leche, you can say, I love milk. I love to drink milk. Me encanta. Porque I love se ocupa también para decir que algo te encanta. Y I hate es cuando tú odias algo. Por ejemplo, I hate vegetables. Me odio los vegetales. Okay? I hate fish. Si usted quiere decir que le gusta la comida rápida, usted va a decir, o la comida chatarra, usted va a decir, I love fast food. Okay? Me encanta la comida rápida o la comida chatarra. Teacher. Okay. Teacher, I have a question. Dígame, Tony. So es de manera general de decir sopa, pero para decir, por ejemplo, sopa de pollo es como so the chicken o sopa de marisco, sopa de pescado, sopa de ahí usted va a identificarlo diciendo chicken, primero el nombre del soap. De, ajá, el nombre primero el y nombre del animalito. La sopa, ajá, por ejemplo. Chicken soup. Or you can say fish soup. Or you can say meat soup. Usted va a identificarlo diciendo primero el nombre primero, de lo que es la sopa, okay? Seafood soup, mariscada, digamos. Me gusta la mariscada. Uh-huh. Exacto, sopa de mariscos. Gracias. Buena explicación. Okay. Estamos aprendiendo. Si le gusta la sopa de tomate, también puedo decir tomato soup. La sopa de tortilla es hecha de tomates, right? ¿Y si quiere decir que le gusta la sopa de tope? Sopilote. Sopilote. ¿Y las tortillas cómo se dicen en inglés? Vaya. Un nombre propio. Vámele al micrófono porque casi no se escucha. Tortilla dice tortilla se escribe lo mismo. Lo único que cambia es la pronunciación. Chenga, dice. Tortilla. No, ese es caliche. ¿Tienes? Chenga es caliche. En inglés se dice tortillas, ¿ok? Tortillas. Tortillas soup. You can say that, ¿ok? Tortillas. Pero se escribe siempre tortillas. Así como... Eso es nuevo para mí. Sí, entonces usted va a decir tortillas soup. O you can say, please give me some tortillas or algunas tortillas, por favor, cuando se está comiendo, right? Some tortillas, because it's countable, right? Una, sí, dos, porque, tres, sí, porque teacher, beer es lo mismo que chelas. No, mire que usted ya tan grave a los mismos. Ustedes quieren salir ya de este curso. Teacher, y llegamos uno de nosotros a otro lugar y nos preguntan cuántas tortillas y nosotros, ten tortillas, please. 20 tortillas. Así. Más si es tortillero el cristiano. Rapidito es. Así es, como las hacen ahorita, se echan las 20. Santo Dios, no, hombre, demasiado. ¿Do you like french fries? ¿Le gustan las papas fritas? Ahí en la Unión sí se comen las 20. I like french. No, yo apenas dos me como, así. A veces una, a veces dos. Lo que pasa que de esas dos. Pero son cholas así, tamaña pura pizza. No, fíjate que son pequeñitas así. Mira, acuérdate que ahorita está caro el maíz. Entonces no pueden hacerlas así. Son chiquitas así. Yo tengo una tía que hace, pero lujo de tortillas. ¿Sí? Ya me imagino. Teacher, usted ya ha ido a la U. ¿Ya son tortillas de dólar? No. Never. I have never gone there. Nunca he ido ahí, la verdad. Es que allá, yo casi no salgo. De la tortilla que usted se come, de ahí sacan 10. Sí, me imagino. Pero sí, sí. Hay personas que sí comen bastante. Teacher, son bien delgaditas, bien telitas. Teacher. Sí, como los tacos. Dígame, Elmer. Yo veo que ahí estamos igual que el fenómeno aquel día. ¿Y las chicas dónde están? No participan. Sí, fíjate que ahorita solo chicos. Ay, no es mentira. Sí, bien raro. Ya ve que bien raro. Solo con los chicos. No. Vaya, sigamos entonces. Y las chicas ahorita van perdiendo el puntaje, así que se van ganando ahorita. ¿Alguna fiesta tienen ahí, andan en el en la fiesta del trabajo de fin de año? Yo ahí así creo, y ahorita andan allá peinando, poniendo por aquí para allá.
Ya empieza rayada. Creo que ya están echándose las chelas, quizás. No. Están enfermas las chicas. Por eso, que no se han presentado. Para curarse. Ah, bueno. Y para curarse, sí, así es. Teacher, que yo soy vocalista de un grupo musical y hemos tenido presentaciones todos estos días y he cancelado todos y mis compañeros están molestos conmigo porque, pues sí, yo no he podido ir y en algunos momentos nos ha tocado cancelar, así que por eso estoy poniendo un poco sábado de empeño porque amigo. Que valga la pena. Mira, sábado le toca. Mira, sí, ¿y qué clase de música cumbia? ¿Qué es lo que canta tu grupo? Música tropical, salsa. Cumbia, merengue, salsa, de banda, de contenido social incluso. Como que no creo. ¿Cómo aparecen en YouTube o en TikTok? Tony. Hola. Como que no creemos. Canta una capela, vamos a ver si es cierto. Mire, Tony, no lo vas a dar el número de teléfono aquí para contratación. Por eso quiero aprender inglés, porque las próximas canciones van a ser en inglés, así. ¡Ah, vaya! ¡Eso está porque bueno! Si digo mal una palabra, me van a aventar, mush tomatoes. O mush en potato. Vos decís al de la entrada que meta de todo, tomate, pepino, zanahoria para hacer ensalada. A loros sí. Veggies, le voy a decir, a loros veggies, muchos vegetales, demasiado. A loros sala. Lo bueno es que están practicando el vocabulario, me gusta, estamos divirtiendo, pero estamos practicando el vocabulario, eso sí está bien, miren. A loros veggies, me van a tirar, dice Tony. Mira, por lo menos que te tiren fruta, por lo menos para que vayas a comer después en la casa, no que tomé. Solo tomeiros podridos nos tiran. No, limonazo, sí, no. Limonazo y naranjazo. No, una naranja. Oranges, right? Por favor, tíreme grapes, por favor, le voy a decir grapes. Uva, lemon, por favor. Please, lemon, please, va a decir. Lemon, please. No, los lemon ya duele. Para la ensalada. Next, le voy a decir cuando tienen algo bueno. Do you have some salt? Le voy a decir. Tiene un poquito de sal. Chicken soul, please. Para los tequilas. Ay, no. Que dice, demasiado. Ay, Miguel. Demasiado. Vaya, hoy sí, ya, sigamos, chicos. No, lo voy a relatar. Let's continue. Next. Ok, guys, vaya. Entonces, ya se entiende cuáles son los countable and uncountable nouns. Y tenemos práctica, chicos. Todo eso es práctica. Miren, tenemos acerca de los countable nouns y tenemos también acerca de los quantifiers, que es much, many, and a lot of. First of all, we are going to make the practice of countable nouns, okay? So I'm going to send you the link and you can make the practice in the bajémosle a los micrófonos, ok, vale, les voy a mandar el link al WhatsApp group y entremos. Y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Solo dame unos minutitos. Mira, que no sabíamos que teníamos un músico acá, un cantante, a singer, right? Porque no nos habías dicho. Sí, sí. Uh-huh. Y no escuché. Más agullo que canto este teacher. No creo. Sí. ¿Cómo dijiste, Julio, que aparecían? Fusión musical. Fusión musical, ok, fusión musical. Los gatos del tejado. Los gatos del tejado peleando a medianoche. De cac. In the night, los. So many, no sé qué, parece que se me perdió. Se me perdió la que era, vamos a ver. ¿A dónde estás? Coso. Bueno, vamos a abrir el otro entonces. Al final del curso va a tener que amenizar, Tony. Sí, Tony, Tony, tenés que cantar una canción para finalizar el curso. Vaya, estamos ahí. Voy a enviar. Llega la vida sin ti. Ay, cabal. Solo cortavena. Sí, que la cante en inglés, que la cante. A ver si está aprendiendo. No, le vamos a decir, vamos a brindar por el ausente, le vamos a decir. Navidad sin ti, pero de primavera. Una alegre, Tony. Vaya, ahí está, chicos, entremos.
Entremos y empecemos. Ok, tenemos una worksheet. Okay. Tenemos una worksheet de countable and uncountable nouns. Les voy a compartir la pantalla ahorita para que podamos ver de qué se trata. Vaya, pudieron entrar. A ver, me dicen si pueden entrar. Si no, lo vamos a hacer acá en pantalla. No hay problema. Yes. Yes. Ok, vaya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Usted va a ver y va a elegir acá, de todo esto que ve acá, de toda la comida y los objetos que ven acá, cuáles son countable and uncountable nouns. Y les va a clasificar en cada una de las listas que ve acá. Ok. De todo eso que está arriba. Me lo va a poner en la lista y luego me va a mandar la captura. ¿Ok? Contables y no contables. Please. Please fucking. Easy, right? Easy. It's a piece of cake. Fácil, súper fácil. Según lo que hemos explicado. Teacher, solo vamos a colocar the numbers. Sí. Just write the name, if you want, or if you want, you can write the numbers too, right? Si quieren escribir solo los números o solo escribe, o pueden escribir el nombre, ¿verdad? Ahí como mejor los números. No, porque si practicas, tienes que escribir los nombres. Mira, este el número 3 es mushroom. Son hongos. Mushrooms. Mushrooms. Y se escribe así. Hongos. Mushroom. Mushrooms. No estoy mal. Mushrooms. Si no estoy mal, es mushrooms. Ok. Y el otro es un niño. El de gorra es niño. Un chico. Esta. Sí, este es ¿sí? child. Este es ahí. Child. Sí, así es. Este acá. Mm-hmm. Uh-huh. Child is countable or uncountable noun. Buena pregunta. Creo que es contable porque sí. Es un niño. Sí, es contable. Un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños. Okay. Dicha, tengo una duda. ¿El dinero es contable? Money. No. Un dinero, no, dos dinero, no puedes decir dos dineros. Puedes decir una parte de dinero, ¿ok? Entonces es un countable noun. Puedes decir, ¿do you have some money for me? ¿Tienes un poco de dinero para mí? ¿O do you have much money? ¿Tienes mucho dinero? Pero no puedes decir un dinero, dos dineros, tres dineros, right? Puedes decir un billete, dos billetes, tres billetes. Pero en sí el nombre dinero no es contable. It's uncountable noun. ¿Ok? Uncertainty, teacher. Which one? What? This one. El número 13. 13. Ok. 13 es el gato, se refiere al gato. Ah. Okay. Sí, es un gato. O un conejo, no gato es. Casi no se mira. Pero usted tómalo como gato, creo que es gato. Así se ve. A ver, ¿cuándo hacemos excursión para ir a ver a Tony cantar? Hay que ir. Ya me entró la duda. Qué pena. Ya me entró. What a shame, right? What a shame. Ok, qué pena es. What a shame. No te creo que tengas pena, sí. Ya vas, pues te presentas. Bien, ya, ya dice que tiene pena. Teacher, a mí no me deja entrar porque cuando logro querer hacer los cambios me aparece algo como que done dinero de algo y no me permite abrir. Ah, entonces lo que podemos hacer es hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces solamente mencionemos. ¿Quién ha podido hacerlo? Yo no. ¿Nobody? No. No. ¿No? Ah, vaya, él sí lo hizo. ¿Quién lo ha hecho? Elmer, usted sí pudo, Elmer. Thumbs up. Una vez en toda la clase.
Es que en los iPhones se pueden, en los pajaritos no se puede, en el teléfono pajarito no. No, lo que pasa es que con un marcador rojo lo estoy escribiendo encima de la pantalla. No seas mentiroso. Esos números no los haces con un marcador. Mira, allá puso otro. Ay, después lo va a borrar. No, busca el lapicito, aquí está. Sí, ahí está abajo. Fill online, dice. Pero, llenar el email. Para hacerlo más chiquito los números, porque bien grandote me salen. Creo que está la opción ahí de poner el número. Ah, el número 24 aparece abajo. Vaya, si no lo hacemos aquí, chicos, no hay problema. Hagámoslo aquí, mejor que porque vaya. Ok, yo les voy a preguntar y ustedes me dicen. Pero bajémosle los micrófonos, please, porque si no, no vamos a poder escuchar todo. Ok. Vaya, the first one is chocolate. Ok, chocolate. It's countable or uncountable nouns? Incontable. Ajá. Not countable. It's not countable. Ok, perfect. Why is it not countable, guys? ¿Por qué no es contable? Porque solo se está viendo chocolate en general. Ajá, exactly. Chocolate en general no se puede. Se puede decir, could you give me some chocolate, please? ¿Puedes darme un poco de chocolate, por favor? De la barra, ¿verdad? De la barra de chocolate. Más sin embargo, si decimos una barra de chocolate, sí es contable. Pero estamos hablando solamente del chocolate. Entonces quiere decir que aquí es number one, ¿ok? Vale, yo no lo voy a escribir porque salen grandes números, igual que lo que le pasó a Elmer. ¿Verdad? Creo que este es. Vaya, vale, acá es el número uno, decíamos, por acá. Me sale muy, muy grande esta cosa. De una vez coloca el número dos. Uno, ahí está, uno. Ahora bien, number two es, quiero ver, let me see, I can see this well. Floor. This is floor, right? No contable. Ok, vaya, ese es el número uno. Miren, pues se me mueve. No, a la parte del rosado. Tiene que darle el chequecito a eso. Ok, vaya, number one. Hoy sí. Aquí es number two. Vamos a subirlo porque se me va a poner muy abajo la cuestión. No, vamos a subirlo ahí. Number two, ok. This is number two. Floor. Sí. Mushrooms es countable o uncountable? Countable. Okay, mushroom es countable. It's number three, right? Okay, más uno más porque se me quedó muy abajo. El cuatro que es Ed también es contable. Yes, okay, vamos a separarlos por comas entonces porque casi no se puede. Ok, no, before, ajá, eggs, ok, candies, countable or uncountable? Cinco, es contable. Contable. Ok, perfect, thank you. And cookies? También es contable. Ok, number six, tell me. Se ubica el cursor en la esquina de ese recuadro que tiene ahí, no le hace más chiquito el número. ¿A dónde? Acá. En el recuadro. Cuando se le habilita la crucita, lo ubica en una esquina, de las de abajo, y de ahí lo arrastra hacia adentro para ver si lo hace más chiquito. Ok, vamos ahí, a ver. Ahí. No, vamos a estar un montón de... No se puede, porque abajo dice, en la S número 24, es el tamaño de la letra. Hay que reducirlo ahí. Por acá. Entonces se reduce abajo en la barra de herramientas, ahí está. Es que lo que pasa, chicos, es que no la puedo ver porque como estoy compartiendo pantalla, me tapa la barra de la videollamada, me tapa todo prácticamente. Ah, pero la barra de la videollamada la puedes jalar para un lado. Vaya, espérame, que ve. Ok, vaya. Sí, es cierto. Vaya, acá el número de ahí. Acá. Vamos a hacerlo más pequeñito. Sí, tiene 11. Ah, ahí está bien. Muy pequeño, así. Sí. Vale, entonces vamos a poner esto para arriba porque si no, no pasa. Vale. Sigamos, chicos. Entonces, el número 3, 4, 5 y 6 es. Toe y 7. Ok. El 7 no contable. No, sí es contable. Sí es contable. La sopa, ¿no? Sí.
Vaya, this is no countable or countable. La sopa es un líquido, casi siempre es no contable. La sopa es no contable, ¿por qué? Porque tú dices, me podría dar un poco de sopa. ¿Verdad? Él quiere una cuchara de sopa. Un poquito nada más. Just a little, solo, right? Solo para medio. A little, dígame. Solo para que baje. Solo para que baje. Solo para engañar la tripa, es. Vaya, ok. Sandwich. Ajá, me habló. Contable, ¿Quién me hizo una pregunta? Contable. Tony, ¿me estaba haciendo una pregunta, Tony? Sí, teacher. Es que le voy a decir algo, pero no voy a creer que estaba haciendo trampa. Ajá. Es que en la página 2 está la respuesta. Ajá. Y aparece que... Y aparece que Soul es contable según la respuesta del manual. No te sirvió la copia, Tony. Quizás porque dice plato de sopa. Oh, plato de sopa, ajá, exacto. Pero si usted dice sopa en general, no es contable. Por eso lo vi acá. Pero como es el plato de sopa, entonces dice a plate of soup or a dish of soup, right? Ajá. Entonces, depende. Entonces puede ser que estén en las dos. Depende de cómo lo mire, puede ser contable o no contable. Puede estar en la primera fila y en la segunda fila. Espérame. Tony, también acordate de que aquí el programa tiene preguntas equivocadas para que vos te equivoques también. No. Y bueno, yo me dije a mí mismo, Vaya, ok. Sandwich es contable. Okay, this is countable. Okay, ahí lo van a ver todo desperdigado, pero sí es. Vaya, okay. La número 8 también es countable. Solo le ponemos una coma, porque si no. Number 9 countable. Number 9 is countable, right? Also, it's countable. Aquí lo voy a poner porque si no se me va a ir pasando. Number 10, no countable. Number 10, too? No. Countable. Not countable, okay, perfect. Elmer ya vio la respuesta. Ah, no, así no se vale. ¿Y para qué le dijiste? No, no las he visto, teacher. No las he visto. Bueno, número 10 decíamos. Sí, de hecho, el teléfono aquí está. No countable porque se refiere a un pedazo de carne, pero no a una libra o a media libra. Exacto. This is not countable porque usted dice, quiero un poco de carne. Un poco de carne. Más sin embargo, si usted dice a piece of meat, ahí sí. Una pieza de carne o una porción de carne, ¿ok? Entonces hay unos que pueden ser contables y no contables dependiendo de cómo usted lo identifique, ¿verdad? O lo exprese. Yo me estaba acordando de los dibujitos anteriores. Vaya, así hagámoslo, pero si no se me va a ir todo ese montón de cosas. Vaya, jam. Digamos. Jam era la jalea, ¿verdad? La jalea es contable. No me puede contar. Pero la jalea estaba en el grupo de los contables. Ajá, pero en contable. Pero también puede ser un contable. Porque tú dices, sí. Quiero un poco de jalea. Un poco. Okay. Una botella de jalea. Y si usted dice el bote de jalea, sí es contable. Pero si usted quiere un poco de jalea, no es. Como tal, no es contable. No es contable. Pero si usted lo ubica en un bote, entonces sí. Igual que el bread. El bread es contable si lo dice a piece of bread. Pero si dice bread in general, it's not countable. ¿Ok? No es contable porque puede decir un pan, dos pan, tres pan. ¿Ok? No es contable. Una pieza de pan, dos piezas de pan, tres piezas de pan, sí. ¿Ok? Igual this. Cat. Cat is... Contable. Contable, right? Ok. And in the bottom? No, contable. Dígame. What is patiense o patense? ¿Qué es? Patiense. Ahí lo escribí al grupo. Patiense, sí. Patient. Patient. Ajá, ¿qué es? Es paciencia o paciente. Espérate, vamos a ver. Patient, sí. Patience. Es patient. Se pronuncia patient y es como un adjetivo calificativo. Es que según el libro, el número 13 es eso. Es paciencia. Entonces no es gato, sino que incluso la señora está como molesta. Entonces no tiene paciencia. Entonces es algo, puede contar, es no contable. Es algo no incontable, contable, ¿no? porque es la paciencia feeling. No se puede contar. No, sí. Es como el amor, lo que les estaba diciendo.
El amor no puede decir un amor, dos amores, tres amores. Ajá. Entonces no contable, no contable. Es que me estaba bueno, nerviosa. Pero si hay hombres que tienen dos o tres amores, va. Yo a él me lo veo que tiene talla de cuatro. Ole. No decimos nada más porque la esposa lo puede. Es está que fíjate buena, que me estoy riendo. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque aquí hay un señor que le dicen el mil amores. Oh, qué lord. En mi empresa contar. También. Y se puede Dicheras, contar. Ha de ser hermano del que vive, el que trabaja en mi empresa, también así le dicen. El mil amores. Sí, solo que ya le sumé una. Porque dijo, ya conseguí una, entonces el mil uno le dio. Ay, no le dio. One thousand loves. Pero es que él solito dijo en una reunión general. ¿El qué dijo? Estaban viendo como las cualidades y él bromeando dijo, ajá. No, yo soy el mil amores, dijo. El mismo se puso la calificación. Ay, no, demasiado. Sí. Vaya, entonces la mantequilla, sigamos. La mantequilla es contable o no contable. Uncountable. Es uncountable. ¿Por qué? Porque usted agarra un poco de mantequilla, no la barra en sí. Vaya, la leche, igual. Uncountable. Banana. Uncountable. ¿Tea? Contable. No contable. Oranges. Contable. El tea no contable. No. Bien. Honey. No contable. Dog. Contable. Rice. No contable. No contable. This is like a juice or wine. Wine. Wine is vino, okay? Uncountable, right? Money. No contable. Okay, this is car. Okay. Cars, no contable. No contable. The club? No. No contable. La hora no puede contar. No, contable uno. The clock, one clock, two clocks. Ah, los relojes. Uh-huh. Ah, pues sí, contable. Exacto. Contable. Water. ¿Qué es? Ah, no contable. Contable. Ajá. Más sin embargo, si dice a glass of water, sí es contable, ¿ok? Yeah. Y el reloj no es reloj, es tiempo. Vaya, no contable. Y aquí dice never give up. Never give up significa nunca te rindas. ¿Es contable o no contable? No contable. Si lo vemos como tiempo, Tony, sí, es no contable. Porque no puede ser un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos. Sí. Child is contable or contable, not contable. Contable. Okay, perfect. Okay, One hour, two hours. 2 hours, vaya, entonces ya ven que sí ya pueden. Ya pueden, ya ven. Ahora vamos con la siguiente. Pero esa clase la dio el presidente en su primera exposición, ¿se acuerda? De puros muñequitos, hacía toda la explicación. Pero fíjate que así aprenden mejor, fíjate. Pedro, Miki. Pedro Picapiedra. A puros muñequitos lo hizo. La vieja. Next. Ok, vaya, mira. Perdemos la copia. Entonces perdemos el hilo, ¿verdad? Por la plática. ¿Ves? Hemos estado bien chatterbox. ¿Qué es un chatterbox? ¿Qué significa chatterbox? Chatterbox significa que hablamos mucho, somos muy hablantines. Guaros. Aunque chatterbox, la traducción es como perico. Que. Algo así. Elmer, you are chatterbox. You are a chatterbox. Thank right? you, thank you. Charizard, yo te elijo. Thank you, Frey. Mira, Pokémon te está diciendo el nombre. O sea, esos muchachos, no, demasiado. Va, hoy sí, ya estuvo, porque si no nos van a regañar. Ahí digámosle, ticha. I love you, partners. I love you so much. So much. Y sale Tony. A letter, no more. No more. A little. Inglés corporativo. Inglés corporativo les informa que 3 de los estudiantes no podrán continuar con el curso porque demasiado hablan y no dejan hablar a la teacher. No dejan de hablar. Entonces, ahí va la lista y empiezan los nombres. No, pero, la lista negra. Pero tiene la defensa, teacher. El 50% de lo que hablamos en Perico lo hablamos en práctica, inglés. Es práctica, sí, así es. Ya eso se defiende. Ahí está. Vaya, no, ahora. Por ahí está. Pero sí, no está por ahí. Es porque las muchachas, no, las mujeres no hablan. Nosotros nos agarramos. Agarrando herramientas están Omar y Tommy. Agarrando herramientas están para después. Dejarlas ir. Ajá. Sí.
Vaya, ahora vamos con los quantifiers. Ok, ya vimos los countable nouns y los countable nouns. Ahora va la práctica de los quantifiers. Ok, y luego vamos con el handbook. No se salva. Ok. Vaya, vamos a abrir este que está acá. Lo voy a hacer acá. Vaya, acá tenemos esta pequeña worksheet en donde usted me va a ubicar cada uno de los quantifiers que pertenece a cada una de la oración que ven acá. Les voy a enviar el link, siempre el WhatsApp, right? And you have to send me the screen, okay? Vamos a ver, let me see. Vamos a hacer más parajito. Lo vamos a copiar por acá. Okay. Ahí está. Vaya, traten de entrar, si no pueden, pues lo hacemos acá siempre todos juntos. ¿Ok? Ok. Ay, ya no lo puedo mover. Pues. Vaya, estamos todos ahí, ¿verdad? Me avisan si pueden entrar. Ya me vieron los mensajes. Ay, no, demasiado. A chatterbox. Ok, chatterbox es como bien hablantín. En forma formal, usted sería a talkative person. You are a talkative person. Tú eres una persona muy hablantina. Pero en forma de informal o utilizando los idioms o los slang, es a chatterbox. Ok, es como una cajita de chateo, right? Así, pero la traducción es como hablantín. No tiene nada que ver con la chatterbox hablantín, ¿verdad? Pero sí se traduce. Teacher, sí puedo ingresar, pero esta página es la que me aparece, que no puedo escribir ahí. ¿No puedo escribir otra vez? No, en esta no. Bye. Ok, va, entonces hagámoslo acá. Quiero ver si yo lo puedo escribir. Sí, lo puedo bajar, pero no puedo escribir. No hay cómo. ¿No aparece el lapicito, no aparece la opción del texto? Ah, espere, yo creo que sí. Ya ahorita. Okay, perfecto. ¿Algo movió usted por ahí? Sí, ya te hice la magia. Sí, quiero ver. Sí, hoy sí. Ok, te voy a mandar el glitter. Ahí está. Mándeme la copia mejor. No, ahorita mándeme la página. La página 2. No, esa no tiene página 2. Ah, como no, sí tiene, pero no la vean por ahí. No, y es terminado. No tiene, se fregaron. Hoy sí. No tiene. Ni modo, anyway. Hoy tienen que hacerlo puramente, ¿ok? Pura práctica. Vamos, chicos. You can do it, ¿ok? Ok, chicos, no se les vaya a olvidar trabajar en las tareas, please, ni tampoco olvidarse del final, así para que usted no tenga presión mañana y no esté el sábado también a la carrera, usted hágalo despacio, puede hacer la mitad ahora y puede hacer la mitad mañana del final, ok, para que usted no sienta tan así, ok. Olvidó una, how do you say cousin, teacher? Cousin, primo. Yes. Cousin, sí, okay. Esos son primos. Ok, you're welcome. Miren, aquí está lo que ustedes estaban ahí hablando. Sin querer les apareció acá. Vaya, esto, el que anda cantando ahí en los bares.
Nada que ver. No, ¿verdad? No necesita de eso, incentivo, sí. De esa motivación. La boca rasposa dice dos tequilas para adentro. Ay, aquí no. Los bolochucos son otros. Ay, 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 no, ya demasiado. Sí. With lemons, right? Lemons. Sí. Aquí están los puros vicios, tío. Están los cigarros, ¿ves? Para el fumo. Santo Dios. Sí, sí, ahí están también. Sí, ahí están. Aquí te una fiesta. Fue hizo todas las preguntas ahí ligerito. Estos son los supplies para la fiesta. Miren, chocolate también. Ah, pues sí, en la fiesta todavía hizo todas las preguntas. Y mira, en el zoológico. Su. Es porque el niño le dijo, papá, acuérdate el zoológico. No, en el zoológico se dan la fiesta. Ellos no tienen flores, ni el paso, ni el paso. Bueno, he ido a hablar a los demás. ¿Qué hicieron? ¿Sabes? Abner, Cindy. Se mimieron todos. Sí. Al fin dice Ivonne, se calla. Ivonne, nada, que hablaba ya solo escuchando lo que hablamos. Sí. Siguen hablando, pajarito. Ahí está. Like a parrot, right? Teacher, what is sweet? Sweet. Sweet es son dulces. Es algo dulce. Depende si lo está ocupando de adjetivo o si lo está ocupando como nombre. Sweet es como dulces, cosas así. Pero si usted lo quiere ocupar como adjetivo, lo va a poner antes de un nombre. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, sweet coffee, sweet milk, sweet, ¿qué? Sweet cake. Un pastel dulce, café dulce, etc. Pero si es solo sweet, como acá, es si se refiere a dulce. Dulce es el nombre. ¿Alguien sabe qué pasó con Jacqueline López? Tiene como varias sesiones, como cuatro sesiones, ya no presentarse, no sé qué le pasó. Pero, ¿sí aparecen los números para marcarle o para pichar? Sí, pero es bien raro porque sí estaba participando en las clases, Jacqueline. Sí. También quiero ver que Janet Méndez también. Aunque ayer estaba, ¿verdad? Sí. Teacher, dígame,
Las respuestas rosadas son malas y las verdes son buenas. Sí, pretty. Ay, ya la hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malas. Qué barbaridad. Ok, vaya. Did you finish? Sí, yo terminé, pero por mitad me salieron buenas. Yes. Ok, let's check. Okay. 11 malas y 3 buenas. Santo. Eso quiere decir que necesitamos más práctica. Okay. Más práctica, teacher. Vaya. Have you got money? Money is countable or uncountable? No. Okay. Money is countable or uncountable? Yo le había puesto que no countable y le puse mush. Okay. Porque es super question. Es much. Es much. ¿Por qué? Porque no puede decir un dinero. Dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, ¿verdad? Entonces no aplica. Entonces tiene que ser much, porque much lo utilizamos en preguntas y en statement negativos, pero en forma negativa, ¿verdad? Acuérdense. Y no countables, ¿okay? Much es para no countable nouns. Entonces quiere decir que money is not countable, por ende es much. Teacher. Antes de abordar la segunda oración, fíjense que yo creo que yo me confundí porque cuando decía, por ejemplo, la segunda, mi hermano tiene muchos libros. Entonces yo dije, muchos no los puedo contar, o sea, por la forma como se está diciendo. Ajá. Por eso le puse, quiero ver. Ahí es money. Yo le puse money, pero me parece malo. Ok, dice, my brother has many books. Ok, puede ser many y puede ser a lot of. Ok, a lot of. Entonces tiene que ser a lot. Si no es many, aunque las dos aplican porque son countable nouns, es a lot of, porque tiene muchísimos libros, ¿ok? Muchos libros. Bastantes. Yeah. Ahora bien. Vamos a number 3, ¿ok? There isn't... Fuimos. Sugar is countable or uncountable now. Vale, bajemos la nombre. La del carro. A lot of. There isn't sugar. Sugar is countable or uncountable. 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 Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar con uncountable nouns? Much. Much, ok. Much sugar. There much. Isn't much sugar, ok. Much. Have you got? Beer. Money. Mm-hmm. Much. Have you got money? Mush por la cerveza. Or uncountable. No countable. Un countable. Mm-hmm. Un poco de cerveza, ¿verdad? Entonces no es countable. No countable. Have you got much beer, right? Much or a lot of beer, right? Muchas, yes. Muchas cerveza también se podría aplicar. Much beer. ¿Has conseguido mucha cerveza? ¿Sí o no? Yes, I have or no, I haven't, right? He has got cousin. ¿Qué es cousin? Primos. Okay. So you have got many cousin, right? Many cousin. O puede ser le puse many y me salió mala. Entonces es a lot of, okay? Porque a lot of es para siempre, es siempre para los countables y es para referirnos a que tenemos mucho de tal cosa. Entonces, a lot of. A lot of. Sí, many no. Salió malo. Ok. Ya vamos a ver esa parte. He drinks two. Whiskey. Whiskey is countable or uncountable? No countable. Y le puse much. Y está buena. Much. Sí, whiskey. Está buena. She doesn't smoke. Los cigarros sí se pueden contar. Son countable. Many. Many cigarettes, okay? Many cigarettes. Yes, I do. Okay. There aren't flowers. Flowers is countable or uncountable? Flores, no countable. Okay. There aren't many flowers in the vase, okay? Many. Acuérdense que many se puede... No es mucho.
No es moist, so, teacher, porque no, no es countable. Flower, sí. Flores. Es un contable. Una flor, dos flores, tres flores, cuatro flores. Ah, okay. Pero ahí la oración dice ellos no tienen flores, no tienen muchos flores en el There aren't many flowers in the vase. No hay, no hay muchas flores en el florero, ¿verdad? In the vase. Acuérdense que many se puede ocupar en negativo también. Ajá, en negativo. Okay. Vaya. Is there cheese? Cheese is countable or uncountable nouns? Cheese is uncountable. No countable. Queso okay. No countable. So, much cheese in the fridge. Sí, is much, there much está buena. Cheese está in the buena. Fridge? ¿Hay mucho queso en la refri? ¿Sí o no? Yes, there is or no? There isn't, right? Are there bananas? Is countable or uncountable now? Fíjese, teacher, que yo le puse, ajá, yo le puse que eran, por la forma de la oración, la estructura, le puse que eran no countable, pero me salió mala. Sí, es que es contable, porque bananas, una banana, dos bananas, tres bananas, pero, cuatro bananas. Pero lo dicen plural. Pero es que como que yo creo que se refiere a la oración. Y bueno, la oración está diciendo, hay en plural, muchas hay bananas muchas, en el pero no dice cuántas. Aquí se van a fijar siempre en este. Miren, are se ocupa para plurales. Igual la S nos indica que es plurales, es más de uno. Por ende, vamos a ocupar Many o a lot of también puede aplicar. Pero en este caso, pues la más confiable es many, right? Are there many bananas in the supermarket? También dice que usan en las preguntas, para ahí esta es una pregunta. Ajá, es una pregunta también. Many. Many. Okay. Let's continue with the 11, right? She eats chocolate every day. Chocolate is countable or uncountable? Decíamos que era no countable. So for that reason is much. Chocolate. Pero me salió mal la teacher. Entonces, como se está diciendo que es muchísimo, puedo utilizar a lot of. A lot of estamos chocolate every day. Estamos crucificados. Tony, ayúdanos, Tony. ¿Qué pasa? Sacar la copia. There are two people, is countable or is uncountable. Como no está la página 2, por eso no he dicho nada. Vaya, ajá. People. Ya estaba hablando, ¿no? People, persona. Countable. I'm just kidding, que estoy bromeando, no te preocupes. Vaya. People, is countable or uncountable. Persona es countable. El zoológico este día. No, en countable. El zoológico hoy. Eso se lo dije en la clase pasada. O en uno de sus comerciales dije la diferencia entre person and people, right? When we are going person, to use person and when we are going to use people. Person es uno y people son varios. Exacto. So that means it's no countable or uncountable. No, pero si lo, no pero lo puse como no countable teacher, very le puse much. Mouse, pero me sale mala. Hello. Es countable, ¿ok? Porque estamos hablando de una, dos, tres, cuatro personas. Entonces countable. Es un nombre contable. Por eso es too many people, ¿ok? Too many ¿y persons? People. ¿Y persons? Person es, the persons no puede decir. Puede decir one person, or a person. Pero no le puedes poner ese, porque person es el singular y people es el plural. Quiere decir que si hay más de una persona, si hay de dos personas contable. En adelante, usted va a decir people, ¿ok? Lo tomamos no como siempre contable, teacher. Así es. Ándale, por too eso. Too many por people eso. At the zoo today, ¿ok? Ajá. I don't like lemons very. Very, very much. Much. Uh-huh. Much. ¿Es contable o much. No contable? No contable. Es no contable, ¿por qué? Porque estamos hablando de degustar, no estamos en sí hablando sí, de sí. Los limones. Los limones ajá. Son contables, pero aquí estamos pero diciendo, habla del gusto. I don't like lemons very much. Mush, está buena, está buena, mush. The little boy can buy sweets because he no doesn't have dulces. Uh-huh. Los dulces. Quiero ver dulces. Contables. Ok, so that means sí, sí, contables porque limones dulces. Yo me fui por el plural.
Because he doesn't have much money. Okay. Oh, a lot of money. Pero en ese caso, como tiene, no puede much, decir muchísimo, sino que no tiene mucho dinero, ¿ok? Entonces, por eso no aplica a lot of. A lot of puede decir mucho, ¿ok? Do you usually buy so much? So much bread every day. Okay, much que bread. No contable. It's not contable, okay? For yes. that reason, it's much. Vamos a ver. Tres malas. ¿Cuál me salió mala? Ahí está la prueba, ahí póngalo. ¿Dónde está la lupa? ¿Dónde está la lupa? Acá, okay, perfecto. Tres malas. Nada, 10 de 10, ¿qué te pasa? Ya puede, la teacher, ya vimos. Ya aprendió con nosotros. Tony, ya más de 10 ahí con la ayuda de ustedes. Ya ve que eso, Tony también puede, ya sacó 10 de 10, ya vieron que sí. Buscando la página 2 andaba todavía. Ey, qué malo. Teacher. Hola, dígame. Con este ejercicio al menos me quedó claro algo. Ajá. Por ejemplo, en la parte de a lot of, que me confundía mucho porque utilizarlo no, pero deja un vacío en el mush cuando no es positiva, ¿verdad? Ajá. O presente. Vale, en el mush no se va a ocupar en positiva, no tiene afirmación, solo tiene negativa y pregunta, Tony. Entonces ahí... Cuando no es no contable, entra el a lot of ahí, que sin duda alguna, como está esa parte de que no es positiva, entonces sí, o sea, entra, no hay para atrás, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que no tiene mucho, pero mucho en un rango normal, ya. Por eso vamos a ocupar much. Pero si ya la cuestión es más de allá del rango normal, que sea muchísimo o mucha, vamos a ocupar a lot of, ¿ok? Por ejemplo, si decimos, aquí estaba uno. Vaya, she eats a lot of chocolate every day. Ella come demasiado chocolate. ¿Por qué? Porque le encanta. She loves it, right? Entonces, por eso ocupamos el a lot of. Muchísimo chocolate. O mucho. Es más que much. Entonces, okay. Y much lo vamos a ocupar solo en oraciones negativas y interrogativas, ¿verdad? O preguntas. Por eso, is there much cheese in the fridge? Hay mucho queso en el refrigerador. Y por aquí estaba una que es negativa, ¿verdad? Porque he drinks too much whiskey. ¿Es positivo o es negativo? Eso que alguien tome demasiado. ¿Es positivo? No, come on, guys. Es algo negativo. Ah, es que se toma, él toma much whiskey. Too much significa muchísimo, demasiado. Entonces, algo se toma como algo negativo. Teacher, pero es que al escuchar la frase pareciera que es algo positivo. Sí, pero es positivo. No está diciendo que no toma mucha cerveza. Vaya, pero está inmerso eso. Está inmerso, como decía. Es como la vez pasada que estábamos hablando de qué estábamos hablando. Y decíamos que estaba inmerso. No, man, I don't remember. Pero había una oración que estábamos discutiendo y que decíamos que estaba inmerso. Ah, lo de los días. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando del cumpleaños. Pero ahí solo mencionaba el mes, que cumplías año en septiembre, decía. Pero hay un día en específico. Todos cumplimos un día. El aniversario de bodas, creo. También. Por eso ya se entiende que hay un día en específico, por eso es que se ocupaba on. Entonces algo así pasa aquí, porque creí que la negativa siempre iba a llevar el no, el don, o el not. Sí, en mayoría de los casos, pero aquí es como que te diga, si vos decís, mire, él toma demasiado o toma mucho whisky, ¿tú crees que es positivo o es negativo? Es malo, pero pregunta es afirmativa. Por eso te digo. Tony, entonces, vos decís que es positivo, Tony. No, positivo, nada más. Es malo. No. Es malo. Pega, mamá. Pega, mamá. Entonces, vaya a ver, para que vean que me mentí. Sí, está complicado.
Sí, pero así lo vamos a ir entendiendo, no se preocupe, por eso lo diría, es poco a poco. Ajá. Y eso que nos falta ver el little y el few, ¿ok? ¿Cómo vamos a ocupar el little y el few también? Ajá, algo que sí estaba viendo en inglés, teacher, no sé si yo me equivoco, pero parece matemática, o sea, algo que ya está hecho de esa manera, no va a cambiar nunca en la vida. Sí, algunas cosas, pero algo otras, como te digo, las inventamos. Es como, que inventamos palabras y después lo cotidiano se hace ley. Entonces, ahí va, no metiéndose. Sí, pero correcto. Sí tiene sus bases entradas ahí también de otra cuestión. Va, entonces, así vamos a utilizar esta parte. Mire, chicos, any questions so far? Sí, es un montón. Sí, una pregunta. No puedo cambiar las preguntas para que me quede 10 también. Sí, la puede hacer otra vez, no se preocupe. Vuelva a entrarle y hágalo otra vez. Y le pone 10 de 10. Va. Sí se puede. Pero te lo tomar foto a esa primero. Va. Porque nos costó a todos. Ajá. Y así es. Nos costó. Ahorita, pero muy grande. Está ahí, solo un pedacito sale. Vale, vamos a poner. Elmer, yo ya mandé la foto, solo descárguela y la vuelvo a enviar otra para vez. Para la review, solo cambiar el nombre. Ah, ya la vi, ya la vi. Ya te mandó la copia. Ah, va. Entonces, está fácil. Ya ve que Tony easy. Sí puede copiar. Easy. Pico dice, vaya teacher. Ve ahí el WhatsApp group. Sí, ve el WhatsApp group. Vaya, ya terminé. Que ustedes, niños, qué bárbaro. Gracias, Tony. Gracias, mi amigo. Ni el reenviado le quitó. Thank you. No, pero ahí eso. dice. Ni el reenviado le quitó. Ya ven, no puedo copiar, ya ven cómo soy yo, ¿verdad? No puedes copiar definitivamente. Sí, para que vea. Ok, chicos, ya, ok. No vamos a pasar al handbook, ok, por si no lo terminamos. Ah, teacher. Yeah. Sí, teacher. Hoy la vamos a felicitar, fíjese. Yo creo que nadie se ha fijado. ¿Por qué? La vamos a felicitar porque en el grupo, nosotros que somos su grupo, vamos súper adelantados. Por ahí hay unos que están viendo las pirámides todavía. ¿En serio? Sí, de veras. O sea, que usted va súper adelantado. Yo creo que ni le han de regañar, ni han de decir observaciones, ni nada. Usted me imagina. No, lo que pasa, Elmer, es que algunos comenzaron después. Hay un grupo que ha comenzado más después. Y ellos van a terminar después. Sí, yo creo que ellos van a terminar más después. Hasta el 21. Porque... o van a continuar, pero así imagino que el otro año, porque si sí, entró un grupo después, una semana después. El 24 de diciembre van a terminar. No, entonces entraron una semana después que nosotros y ellos son otro grupo, entonces no sé cómo estará la cosa. Pero uno que me di cuenta, yo entró igual que usted. ¿En serio? Sí. Ese tome como referente yo, para que vea que sí hago bien mi trabajo, investigo. Vaya, entonces vaya a averiguar los demás grupos, ¿cómo van? Si no, nos van a reír nosotros. Sí, no, ahorita vamos bien adelantados. Yo creo que por eso repasamos hasta 5 veces lo mismo. No, es para que se les quede. No, pero sí vamos bien adelantados, teacher. Pero sí o no han aprendido. No, de veras, yo he aprendido mucho. Créanme, le agradezco y felicito, yo he aprendido mucho. Y eso que no se me ha dado así completo, porque los contamos noms tendría que ser un día en específico, y a veces les he dado hasta dos temas en un solo día. Ajá. Ahí prepárese, cuando nos graduemos, vamos a ver peor que pericos. Ah, lo voy a poner a hacer discurso entonces. Vamos a ver peor que pericos nosotros, Patoni. Después solo van a decir cómo se dice en español. What do you say in Spanish, please? Nos va a poner a cantar en inglés. No les gustaron las canciones, la vez pasada les mandé una y como que no les gustaba. No, yo les mandé una también, ni la vieron, nadie la vio. Yo sí la vi, sí, había. Los demás palabras. No la vieron, ya vi. Yo sí, la de Michael Jackson era, ¿no? No, la otra. No, la otra era como, ¿cómo se llamaba ella? No me acuerdo. Pero era una chica. Ahí está. Yeah. Ahí está una. De hecho, las palabras bien claras se le escuchan, las que aprendimos acá se le escuchan a ella. Looking for, decía, no sé qué. Looking for something, decía. Que todos andan buscando algo, ¿verdad? Esa es la puede Tony. La canción es la puede Tony. Ahí va ahorita, mira esa. Tony, ¿y por qué? ¿Qué le pasa a él? Lo que pasa es que como yo sé que los cantantes tienen un repertorio súper extenso, ¿verdad?
Vos decime que sí, Tommy, es excelente. No, para que vea, para que vea. Es que él me tiene que tonicar. Ya no le vuelvo a decir ya mi... Ya te arrojé. No, apoyamos lo nacional. Ah, ahí está teacher en el grupo. No, sí es cierto. Hay que apoyar lo nacional porque... Sí, apoyamos lo nacional. Te apoyamos, sí. Tommy. ¿A quién, Flip? Acuérdense, no comen nova. Ese no, porque él dijo que él era internacional, dijo. Así es que no. Ah, pues entonces no, olvídate. Ajá. No, vamos a pedir el número para contrataciones. Ah, ¿de veras, Tony? Contratémoslo para cuando nos graduemos. Tony, ya les mandé ahí, Tony, una fotografía al grupo de WhatsApp. Para ver, ajá, que no es mentira. Tony, ajá. Ahí dice, mandame, no. Tony. Ay, una chica. Bax. Mandame unos memos de lo que hacen. Porque en la caja contratan gente en donde yo trabajo, en la caja de crédito Sonsonate, el sistema Fede de crédito, contratan grupos para eventos. ¿Cuáles serían demos? Demos son. Para las fiestas también sería bueno. Ajá, fíjate de que el sábado va a estar un payasito, va a estar un demo. Cantante, va a estar un Mandale cantante. A Nemo. Un fish, a fish. Pues sí, va a estar yo creo que lo has de conocer, viene de San Salvador, se llama, ¿cómo se llama este muchacho? Está muy bonito, se llama, ay, en la próxima reunión te lo digo por mañana, porque no me acuerdo el nombre, muchacho, ya voy a ver que aquí lo han presentado, que va a estar ahí en la fiesta. No, hombre, es bueno para la publicidad, se les ve el nombre de los artistas. Definitivamente. No, lo que pasa es que la caja tiene marketing, entonces es un manager. Ellos se encargan de todo eso. Esposo del manager, entonces. Juan Manuel se llama, vaya, ya me acordé, Juan Manuel se llama. Vaya, oiga. Es de San Salvador. ¿No te lo puedes, Tony? Me puedo, Tony, bastante, pero no sé cómo hay varios Juan Manuel, pero. Sí, fíjate pero que uno de está de Sonsonate. Uno de esos. Este es de Sonsonate, que es Juan Manuel, que ha representado al país y a Sonsonate a nivel internacional, canta canciones de Juan Gabriel, canta de la Ana Gabriel, las canta muy bien, o sea, tiene las cuerdas vocales bien afinaditas. Le han dado premios a nivel internacional. Y es este Juan Manuel que te canta de todo. O sea, te canta clásica, moderna, ya sé a dónde ir para pedir. Vaya Naranjo el día sábado. Calle Los Naranjos, comercial, Calle Los Naranjos, el Arache, día sábado, ahí va a estar. Música, Elmer, vos sí sos. Que vea. Sí, sos. No, si está bueno para la publicidad. Sí, la parrandero. Publicidad está buena. Ah, pues espérese, dije así. Sí, parrandero. Ya vi que señores, sepa si inglés. Pasar, señores, si quieren pasar una buena noche con artistas nacionales salvadoreños, vaya a Pica El Arache. O llame a los naranjos, Sonsonate. Llame el teléfono, mañana se lo digo. Sí, vamos, teacher. Que usted hoy nos va a regañar. Amenita, Julio Antonio Mora. Tony, y el coro de inglés corporativo y todo. Llamas el Merry Christmas. Ah, los chicos, los voy a cantar, los vamos a poner a cantar los chicos. Y salen de monaguillos ahí. No, tampoco. Vamos a no, los monaguillos no veo que agachan así, suben así, le hacen la así. La teacher va a cantar las de inglés. Ajá. Ay, no, yo soy mala cantando. Si y no, todos cantando. Villancitos. Good morning, teacher. No, demasiado. Esa es la puede la teacher. Vaya, por ahí les mandé también una cancioncita para que practiquen. Vaya, oigan. Vaya, ¿dónde está? Ahí está en audio. No es hay video, que hacer la de karaoke. Le voy a mandar la pista también. Vaya, oiga. Bueno, vamos a hacer karaoke. Estas son clásicas. Vaya, les voy a poner la letra y van a cantar todos. Vamos a ensayar para después hacerle barra a Tony. Okay, y la imagino a Carla cantando esa canción llevar, que acaba de mandar. Vamos a llevar unas pancartas y vamos a decir. Just kidding, Tony, okay. Todos ahí. Let's continue, guys. Todos no, ya sube, ya demasiado. Tony. Y por último le cantamos. Tony. Demasiado.
Ay, no, Tony. Sigamos, si nos puede por Elmer estuviéramos. Es de ponerte unos brackets para que nos salga igual que Elmer. Ahí se acuerda de mi teacher cuando día participaba la alumna. No, ese no me dejaba dar el otro grupo no me lo deje. Como dijo Kiko, no me simpatizo. Vaya, hoy sí, ya, stop, me va a hacer, ya voy a llorar de la risa, no demasiado. Y vaya, por ahí anda el señor Bonilla, teacher. Por ahí anda el señor Bonilla en el grupo, ya lo vi. Ya nos va a regañar, vaya, ok. Sí. Okay, let's continue, guys, okay? We are going to check the homework, please. The homework. Quiero ver. Ustedes sí son malos, ¿verdad? Ya me revisaron. Okay. Ya te vi, Elmer. Vaya, okay. Did you make the homework, guys? Okay, cafecito let's para la review. Noche, para aguantarme. Para aguantarme. Es que mucho café tomamos, teacher, por eso. Sí, okay. mucho dulce has tomado. Ajá. Exquisites. Ese café que yo tengo es café de altura, teacher. Sí, porque lo cortaste de lo alto. Así, es que así me dijeron a mí, es de altura, es de por la majada. No, me dijo, están los palos más altos, están ahí en la pantalla. Ya, por los planes. Ah, bueno, gracias. Voy a echar la tenaco. Ah, gracias, Leo. Sí, hasta me tocó subir un niño aquí a Cucuche, me dijo la señora. Okay, bye. The number one. Did you scramble the words, guys? Which is the first one? Which is the number one? Production. Production. Okay, this is production. Very good. And what they doing that in that department, what they do in the production department? Si no, ya lo voy a poner en los breakout rooms para que lo hagan, porque veo que no lo han hecho, ¿verdad? Pero es que, teacher, depende de qué tipo de producción se esté hablando. Pero generalmente, ¿qué hacen? Producir, ¿verdad? Performance. Es que Tony dice de qué producción, porque allá dicen hay que producir las canciones. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en prensa, producción es otra cosa, ¿verdad? Ajá, y en una fábrica, otro tipo de producción es otra cosa. Es la fabricación de productos. Ajá. Entonces, por eso es que hay como producción de qué, o sea. Sí. De un artículo, de una cosa, ok. Supongamos que es una fábrica, ok. What they do in that department? They make products, right? Ellos hacen productos, ¿verdad? Productos de venta, productos, ¿qué? Libros, podría ser producción de libros. They make books and so on, right? Libros, mesa, escritorio, si es furnitures, para right? Furnitures es mobiliario, ¿ok? Furniture, okay. In general, right? Materiales, producción, equipamiento. Furnitures. If furnitures is a countable noun or uncountable noun? Not countable. ¿Por qué? Porque no podemos decir dos mobiliarios, tres mobiliarios. No, el mobiliario en general, ¿ok? In general. Not countable. Ok. So, the second. Producción, what do they do? ¿Qué haces tú? Purchasing, right? This is purchasing. And what they do? Purchasing son como adquisiciones, right? La compra, okay? They acquire product, right? Or the, como the supplies, okay? Or the product that they are going to process, right? Podríamos decir producto que van a procesar. Podríamos decir, teacher, que son los encargados de compra. Casi no se te escucha, se te escucha un poco cortado. Sí, podríamos decir que son los encargados de compras en las empresas. Yes, of course, could be. They are in charge of buy something, right? Or they adquirir something, right? They acquire something, right? And the other one, the last one, guys? One. Human resource management.
Okay, human resources management. Okay, what they do? Recruit, select, and train new employees. Okay, they recruit or train new employees. Train the new employees, right? Los nuevos empleados. Okay, perfect, excellent. And what about the question, guys? Give me some examples that you were doing the last class. With what? A question with what? What do you do? Okay, what do you do? Perfect. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? I schedule the meetings. I review or I check documents, right? Those kind of things. Cleaning in my only signs. Okay, I clean, right? I clean the departments or something related with that and those kind of things, right? Okay, so the second one. What will you do at Christmas? Okay, what will you do on Christmas, right? Or in Christmas, okay, perfect. ¿Qué va a hacer en Navidad? I'm going to eat a lot of food or I'm going to cooking the chicken. I'm going to cook the chicken. I'm going to eat chicken with bread, something like this, right? And I'm going to dance with my family. I got to meet with my family. I'm going to have fun, dancing, right? Vamos a divertirnos con mi familia. Lo vamos a reunir. Vamos a comer pollo con, ¿qué? Panes con pollo. I drink the whiskey. We are going to drink something, right? Like a soda, wine, or something related with drinks, right? Okay. The horchata. Teacher, or the cocktail, fruit cocktail, right? Hotel de frutas. Teacher, how do you say pan con pollo? Chicken with bread. Chicken? Chicken with bread. Chicken or bread with chicken, right? Panes con pollo. With chicken green. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. And the next one is Where do you live? Okay, I live in San Salvador or San Salvador Department. I live in La Paz Department and I live in Chalatenango Department, etc., etc., etc. Right? That's the way you are going to answer these questions. I live in Las Chiburnias. Eso es caliche, okay? Eso es caliche, no tienes traducción. The number four, okay? The number four. Why? Remember that why is for reasons, right? Why do you like the English language? Okay, what do you like English, right? ¿Por qué te gusta el inglés? I remember that why it's answered with the word because you are going to give the reason why you like English, right? What do you I like English because. ¿Por qué le gusta el inglés? ¿O por qué estudia inglés? I need it in my work. Because I need it in my work. Because it's something that is asked in each word that I have to apply or that I want to apply, etc. I have, my child, o sea, le ayuda a mi hijo. Because I help my children, right? My children, si son dos o más. Vacation. Y my child, si es solo uno. Uh-huh. Sí. O puede decir my son, right? Mi hijo. O mis hijos, right? Si son varoncitos, right? Okay. Okay. Which is for choice, okay? To take a choice. Something related with choice. Give me an example with choice, with which. Which do you prefer, coffee or tea? ¿Cuál prefieres? Café o té. Ajá, café o té. Coffee.
I prefer. I prefer coffee. Coffee, okay, because I'm a sleeper. So that means. Maybe. Uh-huh. Which do you language? Which of the language? Which of the language? Which language of the, on do the you language, prefer? Okay. Do you? ¿Qué lenguaje o cuál lenguaje prefieres? ¿Prefieres en el aspecto de hablarlo o aprenderlo? Speak English. I prefer. Speak Spanish. Speak English or Spanish. Speak right? Spanish. Mm-hmm. And that's the answer. And the last one is with who? ¿Quién? Who wants who? Some ice cream? Who? What? Wants who is your father? Okay, who's mm-hmm. your father or who? Who wants an ice cream? ¿Quién quiere un sorbete, right? O un helado, ¿verdad? Un sorbetazo. ¿O quién es tu papá? Okay, who's your father? I want teacher. Ah, he is my father. Who is your best friend? Who's your teacher. Best friend? Okay, perfect. Dígame, Omar. Buenas noches. En el caso de wish, tiene que ser el comparativo, por ley. Poner las dos opciones. Sí, porque acuérdense que which lo ocupamos como para las opciones. Son más que todo de elección. Es una pregunta para elegir. Por eso te ponen las ciertas categorías, ¿verdad? O ciertas cosas que tú tienes que elegir. Which do you prefer? Do you prefer tea or coffee? Do you prefer fast food or healthy food, right? ¿Comida chatarra o comida saludable? ¿Cuál prefieres? Which do you prefer? Es acerca de elecciones. Ok, perfect, guys. Y este era también acerca de los Scramble the Words, ¿verdad? De los departments, pero eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto les va a quedar de tarea, chicos, porque ya estamos sobre tiempo, si se fijaron. Aquí usted me va a entrevistar, bueno, en este caso usted puede entrevistar a un miembro o dos miembros de su familia, ¿verdad? Porque aquí dice que lo deberíamos decir con los compañeritos, pero estando en su casa, pues no lo va a poder hacer. Y eso lo tiene que traer ya. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work, using information questions and preposition of time. ¿Ok? Usted le va a preguntar en qué tiempo o cuáles son las actividades que hace en su trabajo, ¿verdad? Puede ser a su compañero de trabajo, si lo puede entrevistar también, no hay ningún problema. Y lo va a poner en cada categoría, si qué hace en la mañana, qué hace en la tarde y qué hace en la noche. ¿Ok? Dormir. Llenar ese cuadrito y esa es su tarea para el día de mañana. ¿Okay? Ajá, ya le voy a robar media hora la de recursos humanos para que vea que hacemos tareas. Vaya, pero que vea. Mire, ayúdenme porque la teacher de inglés me dijo esto. Que a recursos humanos le preguntara todo eso. Así dígale. Y ahí pues, se queda llenando y hágase que le cuesta y mire que saque la plata. Ah, yo voy a ser más campeón, llénela y ya voy a regresar dentro de media hora. No, porque entonces te van a mandar a trabajar. ¿Ok? Vaya, chicos. Entonces, fue un gusto haber pasado. Bueno, no he pasado la lista, si tengo que pasar lista de nuevo. Ok, lo voy a pasar, no me puedo despedir todavía, ¿ok? Ok, quería preguntarle que ahora vamos a hacer la encuesta mañana. La encuesta mañana la vamos a hacer al final. La cena navideña. Al final la vamos a hacer. ¿Me acuerdan de pasar esa? ¿Se acuerdan de tener un vaso de agua para brindar? O por lo menos la pasamos a mitad de la clase, ¿ok? Ya sea a la mitad de la clase o al final la vamos a pasar, ¿ok? So, be ready for that, ¿ok? Pero ya tienen el link teacher, ahí. Y la cena navideña, teacher, ¿para qué? Ah, de veras, ¿dónde va a ser, teacher? Aquí, no les digo que lo vamos a conectar, pues cada quien va a tener su pan con pollo y la soda ahí, lo que quiera tomar. Lo bueno es que es elección de lo que quiera comer. Así es, va a haber un churro cada uno. Ahí usted decide si quiere comer pan con pollo, carne asada, pollo asado. O pollo con pan. O pupusas también. O si solo quiere la ensalada, si es vegetariano, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que lo trae. Aquí vamos a estar aquí, como que es la mesa. ¿Quieres café? Te voy a compartir, ¿verdad? Entonces ahí es compartir. Do you want a coffee? Do you want a coffee or tea? Le voy a decir. O soda.
Vaya, entonces sigamos, chicos. Vamos a pasar la lista de nuevo, pero... Let's continue, ok. Mucho platicamos hoy. Nos agarró la platicadera. Pero aprendimos, teacher. Sí, aprendimos. Esto era práctica. Lo bueno es que utilizamos el vocabulario, ¿verdad? Vaya, ok. Abner. ¿Por ahí está Abner? Ok. Cindy. Ahí está. Okay. Oyente, sí. Dice. Oyente. Cindy. I hear, teacher. Ok, Elmer, Danilo. Y la chica que estaba. Freddy, Eliseo. Enamorados. Freddy. Sí. Ok, Guillermo, ¿está ahí? Present, teacher. Thank you. Jacqueline Roxana Martínez. Oyente. Bueno, creo que ya. Jacqueline Janet López. No sé. No. No, ok, no. Vaya. José Enrique Rojas Ramírez, Never in the Life, right? Josué Ulises Escobar Sánchez. No ha venido. No ha venido este niño, demasiado. ¿Qué nombre? Que le llamen atención y que no vuelva el otro. Sí, que no vuelva el otro curso. No, Carla, no diga eso, que estamos en periodo de Navidad, sí, en realidad. Sí, tenemos que ser bondadosos. Carla y Darí Castillo, ¿bien? ¿Y Darí? Ya vino. Ok, perfecto, Carla. Qué bueno. Lilian Raquel Salazar Hernández, Never in the Life también, ¿verdad? Yeah. Ok, Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Ok, thank you. Creo que Marvin está haciendo oyéndonos hablar. Noé Orellana Escobar. Noé. Bien, por ahí está. Por ahí estaba. Sí. Ahí está. Oyente. Ok, Omar Seth Galicia López. Ya sé, joven. Ya sé. Present, teacher. Ok. Peter Rigoberto. Ahí present, teacher. Ok, thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña, sí está Rosy, ¿verdad? Ok. Rubén Stanley Ayala Morales. No. ¿Lo ven por ahí? Never, quizás. Never, ok, no vino. Ok. Janet Araceli Méndez Escamilla. Janet. Méndez, no. Okay. No se ha conectado la Janet. Hágame el favor y míremela por allí, por favor. Es que poquitos sabemos, 16 sabemos. Sí, ¿verdad? Sí, okay. Poquitos. Janet, bueno. Méndez, ¿qué hace Carla, Marvin? No está. No está. Ok, Jenny Esmeralda Vázquez. Estuvo, sí. Por ahí no se ve. Ok. Ay, no sé, ya me está fallando la garganta. Antonio Moya Maravilla. I hear, teacher. Tony, ok, perfect. Thank you. Vaya, chicos. Y la vez pasada me quedé con... Teacher, con José. Se saltó mi nombre. Deme su nombre. Ivonne, ¿verdad? Sí. Ya que dije Ivonne, allá las Sánchez. Sí, pero Ivonne, aquí te he puesto la lista, Ivonne. Aquí estás presente. No hay ningún problema. There is no problem. Ahí está, okay. La chica que molestó, sí. Toda la noche. Ella está, ¿verdad? Presente aquí. Estuvo hablando con nosotros también. En el grupo de boys. Representación de las ladies. Sí, así es. Vaya, ladies and gentlemen, we finished the class for today, okay? And today we are going to have 10 minutes more with who? ¿Con quién me quedé la vez pasada? Con Josué. Vaya, Josué, yes. Vamos a ver quién más le toca los 10 minutos. Josué, con Carla y Darí Castillo me quedo, ¿ok? Carlita, ¿te me quedas? Sí, no, te hoy me sí, salgas. Carlita. Ok, thank you very much, and see you tomorrow. Bye, good night. Bye. Yes. Bye. Bye, Carla. No, si esto se me queda. No. Como le huyen a los 10 minutos, no, hombre, más. Vaya, Carlita. ¿Tiene alguna duda, Carlita, en cuanto a la clase de hoy? Creo que no, con estar relajando y todo, creo que se me queda más la cosa. Con la práctica. Riéndote estaba de las locuras. Sí, estaba yo solo riéndome, pero en mi mente practicando todo lo que es. Vaya, entonces qué bueno, Carla, me gusta. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces me queda nada más despedirme de usted y le deseo una feliz noche y nos vemos mañana por el mismo canal. Bye. Bye.
Okay. Yeah, okay. Perfect. Good night. See you. Okay. Good night, teacher. Bye. Take care. Bye. See you tomorrow.